El segundo jueves del mes de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón y sobre este órgano vital, el nefrólogo Luis Antonio Bermúdez Aceves señaló que es la parte más callada y eficiente de nuestro cuerpo. Explicó que el riñón controla la presión arterial y es el filtro de la sangre. Filtran alrededor de media taza de sangre cada minuto. México, Colima, tiene un grave problema de obesidad y de diabetes y de presión alta. Estas enfermedades definitivamente impactan en el riñón, en las funciones que realiza los riñones las 24 horas del día, todos los días. Es importante entonces que tú acudas con tu médico y te hagas un examen de la sangre y un examen de orina para conocer el funcionamiento de tus riñones. Los riñones no avisan. La forma de avisar es cuando han perdido la capacidad de filtrar toxinas y se perdió el control de la presión alta. Es importante que cuidemos la salud de nuestros riñones al consumir suficiente agua simple al día. La leche, los refrescos carbonatados, la cerveza y otras bebidas preparadas no sustituyen al agua natural. Tienes que saber que en el país la gran lista de espera es de 17 mil personas para recibir un riñón. Hoy, marzo, 11 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón porque es un problema a nivel mundial y México tiene un problema epidemiológico muy importante porque los riñones se afectan por el hecho de fumar, se afectan de los tatuajes, se afectan de la automedicación. Los riñones no duelen, por lo que es recomendable hacerse estudios de creatinina en la sangre si tiene sobrepeso, obesidad y diabetes o padece de presión arterial alta. A mayor peso, los riñones tienen que utilizar mayor capacidad para hacer una limpieza de la sangre. El control de la presión es muy importante también. Y como ves allí, tus niveles de glucosa, definitivamente el estarlos monitoreando. No se diga de las personas que tienen diabetes, que tienen que mantener valores de control muy por debajo de los 100 miligramos. La dieta, la alimentación, hoy en día no es de restricción, es educación. Conocer qué es lo que comemos, qué es lo que comemos, cuántas veces lo comemos y qué función tiene para nuestro cuerpo. Los riñones se ven afectados importantemente por un cigarrillo. Y los cigarrillos contienen muchas sustancias, entre ellas un metal que se llama cadmio, y que este metal tarda hasta 50 años en salir del riñón. El director del Centro Estatal de Hemodiálisis, Luis Antonio Bermúdez, dijo que no debemos abusar de la sal de mesa, el café, el tabaco, pero sí debemos tomar mucha agua simple, alimentarnos sanamente y hacer ejercicio para mantener nuestros riñones en buen estado. Noticias 12.1, Marcos Rivera.